El origen del hombre sigue siendo un misterio. La paleontología depende en gran medida de la casualidad, del hallazgo fortuito de un hueso, de un trozo de cráneo, de un diente. Por eso es una ciencia apasionante, porque partiendo de tan escasos restos, ha de imaginarse, ha de deducir cómo era el animal completo y cuáles eran sus costumbres. Por lo que se refiere al Homo sapiens, a la humanidad actual, los paleontólogos están en condiciones de asegurar que ese tipo de hombre lleva sobre este planeta unas decenas de millares de años, 100.000 años a lo sumo. Se han encontrado también restos de hombres más toscos, con menor capacidad craneana, lo que significa que teóricamente eran menos inteligentes, pero que caminaban erguidos y manejaban utensilios, como el Homo erectus, el Homo habilis, el Australopiteco, posibles antepasados nuestros que vivieron hace 2, 3, 4 millones de años. Así pues, plantear la posibilidad de que hace 100 millones de años existieran criaturas inteligentes de aspecto humano y avanzada tecnología puede parecer el más grande de los disparates. Sin embargo, es posible que tal cosa sea cierta. Este programa va a tratar sobre ello. Hace 22 años y un poco más, un amigo mío que a su vez era mi enfermo me obsequió una piedra para que la usara como pisapapel sobre mi escritorio. Al observarla me di cuenta que se trataba de un animal extinguido. En este caso, el animal era un pez. Era evidente que hallar en una piedra un grabado de una figura de un animal prehistórico extinguido hacía millones de años era un hecho insólito. Aparte de que yo era arqueólogo y médico, sabía además que nunca habían habido piedras grabadas ni en Ica ni en el Perú. Esto me intrigó muchísimo. Y le pregunté, ¿de dónde has obtenido esto? Entonces, me dijo, estas piedras habían aparecido 6 años antes del momento que él me las obsequia. Y las habían visto todos los arqueólogos del Perú, incluso extranjeros. Pero como las figuras que aparecían o eran muy antiguas como estos animales extinguidos, o eran algunas inentendibles, eran otras que en realidad parecían muy modernas, como por ejemplo instrumentos, que son recientes, todo esto los hizo dudar y pensar que estas piedras estaban recién hechas por las mismas personas que decían que las habían encontrado. Esto, yo de entrada me di cuenta que no podía ser. Comencé la investigación. Entonces, como me dijeron que habían aparecido miles de piedras, dije, ¿quién las tiene? Comencé a tratar de recolectar lo que estaba en manos de mucha gente, con el objeto de poder identificar el significado de estos libros. Me costó bastante trabajo, por supuesto, llegar a entender que era un lenguaje ideográfico y jeroglífico, y que ese lenguaje era capaz de ser entendido por la mente de un hombre atento, reflexionando sobre cada uno de estos símbolos y de las ideografías. Después de un tiempo, logré entender que habían dejado en estas piedras, como si fueran libros de piedra, un mensaje en el que aparecía una imagen del universo, una imagen del planeta Tierra, imágenes de plantas y animales que habían extinguido algunos y otros seguían viviendo, y seres humanos coexistiendo con estos seres extinguidos y también con los seres que todavía viven. Esto me hizo pensar que se trataba, pues, de un mundo diferente al nuestro. Esto no era, pues, algo que correspondería al pasado reciente de nuestra humanidad. Comprendí que trataba de un mundo anterior. Y por asociación con los animales extinguidos, llegué a la conclusión que se trataba de un mundo que había existido en, por lo menos, el periodo secundario o mesozoico, o hasta el final de él. Es decir, el hallazgo, pues, me permitió llegar a una conclusión bastante difícil de creer, que nosotros no somos los primeros, que esta humanidad no es la primera humanidad, y que en tiempos remotos ya había existido un mundo con continentes distintos a los actuales, con seres distintos, pero un mundo anterior a este. Lo sorprendente de estos hombres es que ellos habían alcanzado conocimientos más avanzados que los que ha logrado el hombre actual. Esto sí es un hecho que permite decir categóricamente que no corresponde a nuestra humanidad, porque si hay algo que define a las humanidades
que definirá las humanidades es el avance científico y tecnológico. Y esta piedra revela un avance científico y tecnológico superior al actual. Él es el doctor Cabrera, en muchos sentidos el protagonista del tema de las piedras de Ica. El escenario, el lugar de la historia, es la ciudad de Ica. En tiempos de su fundación, allá por el 1536, se llamó Villa de Valverde. Poco queda de la ciudad original. Un terremoto la destruyó en 1664. Se edificó entonces otra alrededor de una nueva plaza de armas que hoy sigue siendo el corazón de la villa. Dicen que en torno a ella hay una constante primavera. Tal vez por eso no ha dejado de crecer en estos últimos siglos, aunque con algún sobresalto que otro. En 1963, un desbordamiento del río Ica se llevó por delante barrios enteros y otros nuevos fueron edificados. La plaza de armas permaneció indemne. Es en ella donde el doctor Cabrera tenía su consulta, transformada hoy en almacén Museo de las Piedras. Piedras que, por utilizar un tópico, han dado motivo a ríos de tinta y han suscitado encendidas polémicas. Y no es para menos. En esas piedras aparecen grabados que representan a animales extinguidos hace 60 u 80 millones de años, lo que ya es en sí chocante. Pero es que en otras piedras aparecen junto a esos animales antediluvianos otros seres de aspecto decididamente humano, hombres conviviendo con los grandes saurios del Mesozoico. Algo imposible según la paleontología. Pero además, esa humanidad antiquísima, contemporánea del Diplodocus o del Tiranosaurio, aparece en las piedras haciendo cosas tan insólitas como trasplantes de corazón. Aunque representadas de forma esquemática, esas intervenciones quirúrgicas son inconfundibles, con elementos tan típicos como aparatos de circulación extracorpórea, escalpelos y bandejas con el resto del instrumental. Incluso su ciencia les permitía realizar trasplantes que hoy no están al alcance de nuestra cirugía, como los de cerebro, representados en forma precisa en varias piedras. En otras, esos presuntos humanos del Mesozoico se dedicaban a tareas igualmente avanzadas, como a observar el firmamento a través de un telescopio. En este caso concreto, parece que el objeto de tales observaciones era el estudio de los cometas. En otras piedras puede verse lo que probablemente era la Tierra de aquella época remota, con unos continentes de forma y distribución muy diferente a la actual, en los que están representados hombres de distintas razas y animales actuales y extinguidos. No es extraño que los arqueólogos se echaran las manos a la cabeza. De una parte, un médico, que sin duda era prestigioso, incluso era profesor de universidad, pero que a nivel de arqueología era un simple aficionado, pretendía ni más ni menos que haber descubierto el testimonio dejado por una humanidad de la que hasta ese momento nadie tenía noticias. De otra parte,
esa presunta humanidad aparecía en las piedras conviviendo con los dinosaurios, en una época en la que, según la paleontología, no solo no existía el hombre, es que ni siquiera los simios habían aparecido sobre el planeta. Pero además, el contenido mismo de las piedras expresaba profundos anacronismos. Un desacuerdo entre el supuesto nivel técnico de aquellos hombrecitos de cabeza grande y cuerpo rechoncho y la utilización de instrumentos primitivos. Por ejemplo, en una de las piedras, cuyo desarrollo estamos viendo ahora, dos hombres vestidos con una especie de rústico bañador y cabalgando en un pájaro rígido y extraño, observan con catalejos a los dinosaurios, en tanto que otro clava un puñal a uno de ellos. Que una sociedad capaz de realizar complejos trasplantes de corazón y de cerebro no disponga de otro medio para acabar con los dinosaurios que un simple cuchillo era ya demasiado para un investigador académico. Así pues, los arqueólogos rechazaron las piedras de Ica sin entrar en mayores consideraciones. Entretanto, el doctor Cabrera iba acumulando centenares de piedras que le proporcionaba un labrador de Ocucaje llamado Basilio Uchulla. Por los suelos o en estanterías, con un peso que iba desde apenas 100 gramos hasta la media tonelada, aquellos cantos grabados iban agrupándose en series que se referían a distintas materias. Las había sobre astronomía, sobre medicina, cirugía, botánica, zoología. Daba la impresión de que, tal como pretendía el médico de Ica, aquello fuese una especie de biblioteca de piedras en la que una humanidad remota había dejado el testimonio de su paso por la Tierra y del nivel que sus conocimientos alcanzaron. Y probablemente el doctor Cabrera habría seguido acumulando piedras sin más, de no ser por una noticia que se publicó en diciembre de 1974 por un periódico de Lima. En ella, un autor francés, Robert Charroux, daba información sobre el tema de las piedras, calificaba a Ica como cuna de la humanidad y decía que Cabrera era algo así como el mayor revolucionario de la historia de la paleontología. Así pues, los periódicos enviaron sus reporteros a la pequeña ciudad y Cabrera y sus piedras pasaron a las primeras páginas. La reacción oficial no se hizo esperar. Y a las pocas semanas se desató una auténtica persecución contra el médico. Se ridiculizaron sus piedras y se afirmó que todo era un fraude. Los campesinos que proporcionaban los cantos grabados a Cabrera fueron interrogados por la policía y el principal proveedor, Basilio Uchulla, confesó que era él quien las grababa. Los arqueólogos respiraron aliviados y sobre la cabeza de Cabrera cayó el descrédito. Y ahí habría terminado la historia, de no ser por la tenacidad del médico de Ica y porque a muchos no nos convenció la explicación. Había demasiados puntos oscuros. El primero de ellos es el enorme número de piedras. Cabrera posee en su museo unas 15.000. Pero hay además otros coleccionistas, y un número considerable de ellas han salido del país como souvenir. Hablar de 35 o 40 mil piedras no es exagerado. Y no todas son pequeñas. Muchas tienen gran tamaño y no están simplemente grabadas, sino que han sido labradas y pulidas para que las figuras queden en relieve, lo que implica un trabajo abrumador. Según se dijo entonces, hubo dos personas que fueron las principales autoras de las piedras: Irma Acapana y, sobre todo, Basilio Uchulla. Lo que permite deducir que comenzaron a grabar las piedras durante su tierna infancia. Y aún así, dudo que les hubiera dado tiempo a hacerlas todas. Por otra parte, ante nuestras cámaras y por primera vez públicamente, Basilio Uchulla dio otra versión de los hechos. Basilio, ¿las piedras que tiene el doctor Cabrera en su museo las hace usted? No. Entonces, ¿por qué en el año 74 dijo en diferentes medios de comunicación que era usted el que grababa las piedras? Eso lo dije por el motivo de la policía que me entrevistó acá. Y tuve que declarar para que las piedras fueran... Yo le dije que las piedras eran falsas, que yo las hacía. Porque si declaraba la verdad, automáticamente a mí me llevaban preso, me metían a la cárcel. Ese fue el problema que tuve que hacer. Eso aclara la cuestión. Entonces, usted sabe dónde está el yacimiento de las piedras.
Supongo que no me lo va a decir. Pero en ese yacimiento quedan muchas más piedras. Sí, muchas. Muchas piedras todavía quedan. ¿Cuántas puede usted calcular? Bueno, no le puedo calcular porque puede haber más y como también puede haber menos también. Pero muchas piedras todavía hay para sacar. Pero la confesión de Basilio puede dejar dudas a los escépticos. Lo ideal sería encontrar una prueba o un sistema que permitiera demostrar que las piedras son antiguas o que no lo son. El carbono 14 no puede ser aplicado, porque solo es útil cuando hay restos orgánicos, madera, hueso, etc. Otro método sería el estratigráfico, pero eso requiere ir al lugar donde está el yacimiento de las piedras, hacer un estudio sobre el terreno, y las dos o tres personas que admiten saber dónde está el yacimiento están decididas a mantenerlo en secreto. Hay un sistema. Al tratarse de piedras grabadas, puede comprobarse si la capa de oxidación que cubre el resto de la piedra cubre también el grabado, lo que querría decir que la piedra está grabada hace mucho tiempo. Si por el contrario esa capa de oxidación no está cubriendo las incisiones, eso significaría que la piedra no es antigua sino reciente. Pues bien, ese estudio ya lo encargó el propio doctor Cabrera en junio de 1967 a una compañía minera con sede en Lima. Y el informe, firmado por el geólogo Eric Wolf, terminaba diciendo lo siguiente. Cabe mencionar que las piedras están envueltas en una fina pátina de oxidación natural que cubre por igual las incisiones de los grabados, circunstancia que permite deducir su antigüedad. No he podido observar ningún desgaste notable e irregular en las aristas de las incisiones, por lo que cabe la suposición de que han sido realizadas no mucho antes de ser depositadas en las necrópolis o lugares donde ahora son encontradas. Trataré de confirmar esta opinión preliminar por medio de un examen más minucioso en los laboratorios de la Universidad de Ingeniería y de la Universidad de Bonn, Alemania. El 28 de enero de 1969 llegaba ese segundo informe, firmado por el profesor French de la Universidad de Bonn. En él se decía que esa capa de oxidación efectivamente cubre por igual la piedra que las incisiones, lo que quiere decir que las piedras no son actuales. Lamentablemente, este método no permite determinar hasta qué punto son antiguas, simplemente que tienen una relativa antigüedad. Así pues, puede que haya piedras actuales grabadas por los campesinos de Ocucaje, pero también es cierto que hay además piedras antiguas. Pero no solamente cuenta la antigüedad, también cuenta el contenido. Las instituciones oficiales se sintieron muy satisfechas cuando Basilio confesó que las hacía él y que los aureos los había copiado de un libro del colegio de sus hijos. Y uno no entiende que los arqueólogos se conformaran con esa explicación, a no ser que estuvieran deseando dar un carpetazo al tema. Porque en centenares de piedras hay una gran variedad de animales del Mesozoico, muchos de ellos en diferentes fases de su evolución, hasta el punto que puede deducirse al observar los grabados que algunos de esos tipos de saurios no se reproducían como reptiles, que es lo que la paleontología afirma, sino como anfibios. Pretender que Basilio Uchulla se ha servido de las piedras para dejar constancia de una hipótesis paleontológicamente revolucionaria es mucho pretender. Los arqueólogos peruanos, al no querer estudiar las piedras de Ica, no se enteran de una serie de detalles extraordinarios que las rodean. Inconveniente de las operaciones de trasplante es el peligro del rechazo. Eso ha motivado numerosas investigaciones, entre ellas una muy interesante de dos médicos del Royal Hospital de Liverpool que practicaban trasplantes a los animales de laboratorio y evitaban el rechazo transfundiendo sangre de una hembra embarazada al receptor de ese trasplante. Eso tiene un fundamento. Durante el embarazo, la hembra está alojando un organismo distinto, el feto, que tiene un código genético diferente y sin embargo no lo rechaza. Eso sugiere que en la sangre de la hembra embarazada debe haber una hormona que impide el rechazo.
Ese trabajo fue publicado en revistas especializadas en 1980. Pues bien, entre las piedras que conserva el doctor Cabrera en su museo, hay varias de trasplantes en las que al receptor se le está perfundiendo sangre de una mujer embarazada. Yo he visto esas piedras en 1978, 2 años antes de que se publicase el trabajo de los científicos ingleses. ¿También eso habrá que atribuirlo a la genialidad del campesino de Ocucaje? No, cuanto más se estudia el tema de las piedras de Ica, más argumentos se encuentran a favor de su autenticidad. Y eso es algo alucinante, porque representa el testimonio dejado hace 100 millones de años por otra humanidad que, en trance de desaparecer, quiso dejar a otras posibles humanidades de su futuro el mensaje desesperado de su existencia. Por lo que en esas piedras está representado, su nivel científico y técnico fue extraordinario. No sería extraño que hubiesen dejado otras señales de su existencia en materiales aún no descubiertos, utilizando métodos que ni siquiera estamos en condiciones de sospechar, sirviéndose tal vez de algo tan sutil como el código genético de una variedad de cangrejos. ¿Quién sabe? Hasta lo aparentemente absurdo puede ser realidad. Las piedras de Ica son una buena prueba de ello.